Dile, Luis García, así lo vas a decir, is looking for you. He will pay you $200 for one book. ¿Está ella? Sí, está ella. Hello, good morning. Hey, Rebecca, what's up? Nothing, what's up? Nothing, I'm here in Copainalá. Oh, I'm here in Chacalapa at my friend's house. I have your notebook. Quiero conocer tu historia. ¿Por qué te viniste? ¿Tú eres de Tennessee? ¿De dónde eres tú? Knoxville, Tennessee. Sí, ya lo conocí. ¿Y se vino ella contigo? Ese es amor del bueno. Sí, gracias a Dios. Miento con maíz molido, con maseca. Ok. Es mi otro gallo. Vamos a ver, Rebeca. Tu nombre es bonito, Rebeca. Pero mi cosa más gringa. La gringa de... La gringa, solo gringa. Wow, ¿y a poco tú cocinas ahí? Sí, yo no uso gas. No. Are you being serious? Yes, mi papá me gusta a leña, me gusta a leña. Me dijeron, ella carga su leña. Mi máquina. Por desgranador. ¿Es esa? Sí. Ahí desgrana tu maestro. Sí. Ok. Musical, musician. Ok. Payaso, clown. Ok. Piloto, pilot. ¿Y cuánto tiempo tardas en hacer tus libros? Depende. Yo puedo escribir uno tal vez en 3 días, pero puedo escribir. ¿Y tú cocinas aquí todos los días? Sí. ¿Qué hiciste el día de hoy? ¿Puedo ver? Have you cooked something today? Nothing? ¿Ahí mueles tus tortillas? ¿No tienes comida? ¿Por qué? No tiene dinero. Pero no, eso es mucho. Yo quiero... Espérame. Listen to me. Espérate. ¿Te acuerdas que le dije a Juan que te iba a dar $200? Tu camita. Uh-huh. ¿Es una computer? No. No. Es un estéreo. Estéreo, pero no funciona. Radio Mojada. Salud. No morderán los perritos. Buenas. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Saludos. Aquí estamos visitándolos. Me hablaron mucho de ustedes y vine a conocerlos. Sí, vengo aquí. A echarle ganas. ¿Tú estabas allá en Tennessee? Sí, yo. ¿Allá vivías? Allá vivía yo. Me llamó la atención mucho porque yo grabo historias de migrantes. Y no solamente migrantes de allá, sino migrantes ahora al revés. Como tu esposa que se vino de Tennessee. Tennessee, sí. No, mucho. Vivía yo antes en Tennessee, ya lo conocí. Y se vino ella contigo. Se vino ese es amor del bueno. Sí, gracias a Dios. A ver, vamos a saludar a Rebeca. Rebeca, ¿cómo estás? Mucho gusto. Mucho gusto. Abrazos también. Mucho gusto en conocerte. Hello. My name is Rebeca Lynn Fernández. A.K.A. La gringa. La gringa de Zacuala. ¿O cómo se llama aquí? Zacalapa. Sí. My name is Luis García. De la, Mojarra. Mojarra. De las Mojarras. Sí. ¿Aquí vives entonces? Sí. ¿Cuántos años? ¿Aquí? Ajá. En April, 8 years. Eight en years. Abril, 8 años. ¿Y cómo aprendiste español? Estados Unidos, por mi trabajo. ¿De qué trabajabas? En un restaurante de mexicanos. Oh. Yo tomo su lugar de él. ¿De meseros? En la cocina, lava trastes, haciendo comida, preparando comida. La única americana en la cocina, en el restaurante, la única mujer en la cocina.
Sí. Y él se vino para México. Yo conocía ahí como en 2008, la juntó con amigos, con novios. No es mi esposo. Es tu pareja. Es mi pareja. Ese defiende yo porque no es mi esposo. Claro, claro, claro. Es mi amigo nada más. Tu pareja, tu pareja. Your boyfriend. Yeah, exacto. Your boyfriend. Entonces él vino aquí primero. Then ya me voy. Yo sé que él vino como defiende de marzo. Marzo. Bien, como una semana más o menos, yo vine también, pero solita, son solo con Dios. En Nuevo León, ahí pasa un malo tiempo ahí, las muchachas se robaron mis cosas. Pero no como mi pintura, desodorante, perfume. También se robaron mi archivo, ya tiene mis papeles. Tu pasaporte. Todo, bueno, pasaporte no, pero mi otro acta de nacimiento, mi número de seguro, mi conciencia, todos mis papeles necesito. ¿En Nuevo León, en Monterrey? Sí, allá. Oh, wow. ¿Y ahora ya tienes los papeles? ¿Ya tienes? No. ¿No? ¿Y cómo vives en México? ¿Así nomás? Así nomás. Ahí. ¿Sin papeles? Sin papeles. ¿Y también no tengo familia con quien ayuda? Mi familia son racistas. Mi mamá falleció ya cuando yo estoy aquí. Mi papá después murió. Yo tengo hermana, hermano, pero no habla conmigo. No le gusta porque yo soy... Me gusta la mexicana. ¿Y si ella es racista? Sí. Racist. Racist. ¿Y aquí vives? Aquí vivo. I would like to see how you live. Me gustaría ver cómo vives. If you don't mind. No te preocupes, es que quiero, no te preocupes, yo vengo a documentar tu vida. Pero en eso te pregunté, pues ella es la dueña de la casa, no es mi casa. Pero, ¿cómo se llama el muchacho? Melquiades. ¿Eh? Melquiades, ¿me permites compartir cómo vive? Digo, no es con ningún fin malo, sino para documentar. ¿Sí? Dice Melquiades que no hay problema. Vamos a ver. ¿Estos pollos son tuyos? Sí, no es mío, pero es de ella. ¿Y la tienes con el lazo miento, para que se vaya? Amiento, con maíz molido, con maseca. Ok. Es mi otro gallo. Vamos a ver, Rebeca. Tu nombre es bonito, Rebeca. Pero mi cosa más gringa. La gringa de... La gringa, solo gringa. Wow, ¿y a poco tú cocinas ahí? Sí, yo no uso gas. No. Are you being serious? Yes, mi papá me gusta a leña, me gusta a leña. Está en tu leña. ¿Y aquí cocinas? Cocinas ahí en mi cuenta. Ahorita estás escribiendo otro libreta. Con la mano. Sí, me dijeron que haces tu... A ver, let's see. Ese está listo. Ok. Astronaut, uh-huh. Atlet, buzo, driver, cómico, comedian, guía, a ver tu pronuncia. Guide. A ver. Guía, guide. Guide, juez, judge. Judge. Ladrón, thief. Ok. Musical, musician. Ok. Payaso, clown. Ok. Piloto, pilot. Pilot. Sacerdote, priest. Ajá. Soldado, soldier. Ok. Bella, beautiful. Calvo, bald. Corbarte, okay. Cowardly. Wow. Cortés. Cortés, polite. Polite. De edad mediana, middle aged. Wow. Uh-huh. Pero viene más. Ese viene de básico. Tu abecedario, en tu días de mes. Domingo, Sunday. Lunes, Monday. Martes, sí. Tuesday. Y aquí días. Es noviembre, November. Ajá, quizás empieza aquí de días de año. Enero, febrero, January, February. Tus colores. Colores, red,
Yeah. Hermano, brother. Tu familia. Tiene muchas cosas aquí, de la ropa. Hay bastante cosas aquí. Y esto tú lo haces... ¿Cuánto tiempo tardas en hacer tus libros? Depende. Depende. Yo puedo escribir uno tal vez en 3 días, pero puro escribir, puro escribir. Puro escribir. Sí, ahorita yo no estoy así nomás porque yo tengo un dolor de mi muela. Ok. Dice lago, aquí vi. O sea, vas por orden de... Esto es de naturaleza. Sí. Planta, plan, montaña, mountain, lago, lake, océano, ocean, cielo, sky, nube, cloud, yarda, vas por jardín, ajá, basura, columpio, swing. Yeah, yo quiero uno. Yeah. Mario, several, el resto de rest, fuerte, strong, así, pobre, poor, rico, rich. Oh, my God. Tiene aquí a escuchar, to listen, a estudiar, to study. A hablar, to talk. ¿Tú podrías ser una maestra de inglés? Teacher. ¿Cuánto me cobrarías o cobrarías a alguien por enseñarlo a hablar inglés bien? Si yo te contratara. Ya no sé. Yo estoy pensando. Sí, pero yo solo quiero ayudar a la gente, ayudar a la pobre. Porque yo también soy pobre. Pero tú eres pobre, una persona humilde. Sí. Yeah, tú nunca escuchas mal de yo aquí. Respeto vale mucho. La paga no es la felicidad. La paga es necesaria, pero no es la vida. Muchos de ustedes llegan a Estados Unidos. Voy a ganar la paga. Pero también tú quieres tu familia aquí sufriendo. Necesitas sufrir todos, no solo la mamá aquí con los niños. Todos. Claro, claro, claro. Sí, la separación. Y la gente pierde la paga. Más bonito casa, más bonita ropa, tu carro. Pero cuando mueren, ¿qué llevo contigo? Nada. Nada. Nothing. Nothing. Como dice la palabra de Dios, nosotros vine a dar a pavo, voy a regresar en el pavo. No quiero enterrar, yo quiero quemar mi ceniza, yo quiero arriba de este puente y ahí. Que la avienta. En el río. Wow. Me gusta también. Yo soy libre. ¿Estás a gusto aquí? Are you happy here in Mexico? Oh, I am so happy. Yeah, me gusta, me encanta aquí. Me gusta mis animales. Yo tengo muchos animales. ¿Y tú cocinas aquí todos los días? Sí. ¿Qué hiciste el día de hoy? ¿Puedo ver? Have you cooked something today? Nothing. ¿Ahí mueles tus tortillas? ¿No tienes comida? ¿Por qué? No tienes dinero. No, es ok. No quiero entrar en eso. Él mira bueno, pero no. No tienes que decirme nada. Todo yo busco es por yo, por mis animales. La tristeza, no tengo mi compañero por ayuda. Yo tengo mucha amistad, mucha gente ayuda a mí. Diosito, ayúdame. Yo busco mi paga diario. Ah, no tengo nada. Dice que, me dijo Juan que vendes limones. No tengo nada. Por mi cotorro, por mi ardilla, por mis pollitos. Mis chuchos, mis animales, yo preocupo más por ellos. Por tus animalitos. ¿Y qué tienes aquí, comida? Nada, es agua caliente por café. Pero me gusta cocinar, me gusta de leña, me gusta leña, me gusta... Sí, me dijeron que cargabas tu leña. Me dijeron, ella carga su leña. Mi máquina. Por desgranador. ¿Es esa? Sí. Ahí desgrana tu maestro. Sí. Mi tío ya falleció algún día atrás, después, o antes. Él falleció, ese era su regalo de él. Porque siempre yo trabajaba con mi tío Efraín. Siempre así, con ese yo desgrana. Tiempo de pimienta. Así, que trabajas en la pimienta. Sí. Sí, me dijeron. ¿Y mañana qué vas a hacer? Mañana voy a seguir escribiendo libretas, porque yo tengo... ¿Pedidos? Como seis pedidos más. ¿En dónde las vendes? Aquí nomás también, en Copa. Arriba yo tengo una muchacha de Tecpatán.
Ajá, sí, la conozco. Ella quiere uno también. Usted, casa de Dios. De gente de aquí en Facebook también. Pero escribiendo. Y tienes bonita letra. Sí. Me gustó. Les dije que me dijeron que tú hacías tus libretas y de aquí te mantienes. ¿Ya cómo no, las...? Antes sí, pero yo vendió todo. Esos son nuevos. ¿Y a cómo las das? A 200. Pesos. 200 pesos, porque ya no quiero más borrar, más caro. La gente no compra. ¿Y no sería mejor hacer fotocopias? Vale más. No sale. Yo quiero una máquina por escribir. Pero se ve bonito así. Necesito yeah. Need. Dark give. Humus smoke. Wow, ¿a poco todo esto escribes? Todo esto. Yeah, dos lados de la papel. Dos lados, no solo un lado. Faro trasero, tail light. Freno brake. Ella está. Oh my God. Tienes talento. Esto es algo increíble. ¿Sabes qué? Tienes mi atención. Brillar, shine. ¿Qué onda? No, aquí escribiendo, gana mi 200 pesos, no necesitas salir de mi casa. Pero no puedes hacer una de estas al día. There's no way. No, en un día, en como tres días. Entonces ganas al día 70 pesos. 7 por 3, 21. 70 pesos, porque si te pones a escribir, cuadra block, the next block, banco, bench. Porque el otro banco es bank. Ajá, hay más después. Como Bank of America. Bank, ajá. Oh my God. Hay también tus números. So you're from Tennessee? Are you from Knoxville or what is Knoxville, it? Knoxville, Tennessee. Nació. Do you born in Tennessee? Nació, creció en. Ojalá mueren aquí. En México. Si mi vida de Estados Unidos no es como. Sí, claro. No es perfecta. Yo tengo mi historia de ahí, por ano lo gusta ahí. ¿Y tú no extrañas Tennessee? ¿You don't miss Tennessee? No, allá es como un esclavo. Allá es todo pagado. Sí, ahí no. Todo. También yo soy pobre de ahí, ya no tengo nada también. ¿Serás pobre allá y pobre aquí? No, yo soy rico aquí. Why? Soy rico porque la vida es mío. If yo quiero trabajar, me voy a trabajar. If no, mira, escribe mis libretas, busca la comida, mi guineo, mi chayote, plátanos, la guineo tierno en frijol, chiquitanas. ¿Y tienes planes de regresar para Estados Unidos? No. ¿Quieres hacerte mexicana? Yo quiero. Mexican citizen. Yo quiero porque él ocurre a mí mucho. Antes la pegaba, no ayuda. Ay, no. Pero a modos la vida, mañana, no es fin del mundo. Gracias a Dios, aquí está donde yo vive. ¿Esta casa es de él, de Melquiades? Es de él. Nada. Esta es tu cocina. Sí. ¿Y tu living, tu sala, cuál es tu casa? ¿Puedo pasar? Sí, y... No, pone privado. Privado. Nomás poquito. Bueno, si se puede, si no, no te preocupes. Eso, es ok. Ah, tu ropita. Sí, cuando llueve se moja. Ah, sí, ahí mi tienes. Mi lámina no es clavado. Mi lámina es solo aplastado. Ok. ¿Y aquí qué tienes? ¿Maíz? No, maíz. Y margarina. Oh. ¿Y dónde duerme? Tu camita. ¿Es una computer? No. No. Es un estéreo. Estéreo, pero no funciona en mi tele. ¿Tus compas dicen? ¿Son compas dicen en español o en inglés? ¿Cuál? Estos compas. Esa es su música. Esa es película, es en inglés. Oh. Pero es de Melquiades. Oh. En este es su disco de él. Ok, ok. Me gusta más a terror. Bueno, tienes una cama muy grande. Ese es de él, ese es mío. El aquí, tú allá. Wow. Y no piensas que tus perritos, mis perros, la papá, la mamá, y mi gordilla. Vámonos.
para acá porque nos van a morder. Pues lo que haces es algo bonito porque ayudas a la gente con tus libros. Ayudas a la gente con tus libros. Me contaron tu historia. Juan me dijo de tu historia. Me dijo, hay una muchacha que viene a Estados Unidos. Yo fui migrante. Yo viví en Atlanta. Y yo tengo gratos recuerdos de Estados Unidos. A mí me fue muy bien en Estados Unidos. Trabajaba de locutor, de DJ en una estación de radio. Y yo trabajaba en Atlanta. Y yo me fue muy bien, ahorré dinero y me regresé para México. Y después ya me quedé aquí en México. Ahora vivo en Ciudad de México, Mexico City. Pero tu historia es bonita y se me hace algo bonito lo que estás haciendo. Te hago esta pregunta. ¿Cómo ves tu futuro en 5 o 10 años? Si yo vivo, primero diente a Diosito, que no mueren a rato, solo de manos de Dios. ¿Pero dónde quisieras estar? ¿Aquí en este yo pueblo? Quiero aquí. Yo quiero mueren aquí, ya no quiero, ya no te extraño ahí. Yo tengo un malo pasado, ya no tengo no buenos recuerdos de ahí. ¿De Tennessee? ¿O de dónde? Tennessee. ¿Qué te pasó? No me digas lo de, si quieres mañana me dices lo de qué te pasó. You don't have to say. Fuera del video. Para no quiero privado, cosas privadas, no me interesa. Me interesa tu trabajo. Yo hago esto, yo mucho limpieza de la casa. Yo hago limpieza de la monte. Lleva leña, venden jugo de limón. Yo exprimo, porque antes venden la fruta y no gana más. Entonces yo pensaba como la gente es flojeras. Entonces yo voy a pensar cómo vas a ganar más. Entonces exprimidos. Claro, claro. Y voy a exprimir, y voy a colar, y vienen puro jugo. ¿Y lo vendes? ¿A cómo lo vendes? Yo vendo un litro a medio por 50 pesos. ¿De jugo de limón? Mandarina. Mandarina. ¿La vendes en jugo? Ah, ok. O sea, sí. Tratas de sacar un poquito más exprimiendo el jugo. Es lo que me dijo Juan, que tú vendías tu jugo también. Sí, yo vendo en todo, mis gallinas yo vendo, pero lloramos. Ah, no mata mis gallinas. Yo tengo gallinas de este lado, tiene 6 años. Yo te quiero, Mirena, madre, yo te quiero todo. Sabes que tus libros tienen un gran valor porque están hechos a mano y están bien claros. Yo hablo un poquito de inglés, pero alguien que está aprendiendo inglés puede aprender número por número, number for number. Eso lo ando poniendo pronuncia, porque tú escuchas diferente de yo. Y es como tú vas a ganar 2 horas por gratis, es si yo enseña. Y tú vas a poner tu pronuncia como tú escuchas. ¿Qué significa what does... ¿Cómo se dice esto? What does it mean? A ver, letra por letra. Letter for letter. Número por número. Number for number. Palabra por palabra. Word for word. Tienes muy buena pronunciación. Que anteayer, antier. The day before yesterday. The day before yesterday. Estaban saliendo. They were leaving. They were leaving. Wow. ¿Tú conoces a Super Holly, una YouTuber famosa que habla español e inglés? Una YouTuber que dice, no se dice Starbucks, se dice Starbucks. Starbucks. No se dice McDonald's, se dice McDonald's. McDonald's. A ver, yo voy a decir la palabra y tú la dices bien. Arkansas. Arkansas. Palmolive. Es una marca de jabón. Palmolive. Sí. Toyota. Toyota. Canadá. Canadá. Ok. Oh, wow. Él no puede practicar lucha. He could... A ver, ¿cómo se dice? Él no puede practicar lucha. He couldn't practice wrestling. Ellos no pueden jugar fútbol. They can't play soccer. Yo soy buena para hablar español. I'm good at speaking Spanish. Él es malo para coleccionar estampillas. He
here's bad. He's bad at collecting stamps. Okay, ¿y cómo aprendiste a escribir español? Porque esto está perfectamente escrito en español. Bueno, no más o menos. No, no, pero no está perfecto, pero todo, no tienes faltas. Estaba bailando. We... A veces yo confundí en el en la. Está la incluida. La casa. Pero yo copiaste de un libro. Ok. Mañana voy a venir. Me voy a llevar este está listo para vender. Sí. Is ready for sale. Sí. Mañana voy a venir. Me gustaría ver si pudiera comer contigo. Sí. Aquí. Sí. Let me pay for that. Pero no. Ah, no puedo cambiar mi paga. Esto te lo doy porque quiero que recuerdes. Tennessee, this is for gift. Ese es un gift. Te lo doy de regalo. Para que te acuerdes de... Para que te acuerdes de Tennessee. No quiero recordar, no. ¿No quieres recordar? No. Pero está bien, ese sí, pues, pero... Porque me voy a guardar por siempre y me voy a guardar. Nunca sé, nada. Cuando la gente te regalan, yo guardar. Nunca vas a la tira. Ok, le dije al muchacho, le di un mensaje y le dije, yo quiero compartir, si me autorizas compartir tus libros, te quiero ayudar. Sí. Quiero que lo que me dijiste de tu vida, yo no estoy interesado en tu vida personal, en tu pasado. No me tienes que decir nada, ni cómo te fue, ni tu vida privada. Quiero nomás saber de tu trabajo, de tu escritura. Yo también. Es todo. No quiero hablar de tu vida personal, de cosas privadas de Melquiades y tú. Yo también. Don't talk about that. No. Entonces. Hoy es otro día, mañana es mañana. Ok, entonces vamos a poner. Serían 50, no, 500, 1000. There's 50. Ayúdeme a contar en inglés. Es mucho, ¿no, señor? Sería $100. Pero no, eso es mucho. Yo quiero... Espérame. Listen to me. Espérate. ¿Te acuerdas que le dije a Juan que te iba a dar $200? ¿Sí te acuerdas? Sí, yo escuché, pero en mexicano paga. No, le dije, le voy a dar $200. Si me deja ir para ver sus libretas. Y esto lo hago, fíjate, yo cuando estuve en Estados Unidos, a mí muchos gringos me ayudaron. Me dieron trabajo, me fue muy bien. Yo tuve una novia gringa. ¿Qué pasó? Ese es mi pasado. Yeah. Yo sé que eres una buena ciudadana. Has ayudado con tus libros. Me voy a llevar este libro. Sí. Yo puedo vender este libro en $200 y recuperar mi dinero. Pero voy a tomarlo como un préstamo. Te lo dejo a ti. Tómalo como un incentivo para que sigas escribiendo libros, compres más libretas, compres lápices, yeah, hagas más y que la gente te conozca, yeah, sepa de ti, sí, y que salgas adelante solita echándole ganas. Sí. Para eso vine. Sí, yo también. No quiero saber de tu vida y no quiero hacerte sentir mal. Es como yo vengo aquí, yo como la que yo pienso vivir mi vida otra vez, todo tranquila. Yo siento contento aquí. Yo no quiero regresar. Okay. No quiero la vida. Dice gringa, tú estás sonsa. Estás loca. Así, sí, tal vez un poco, pero no mucho. Entonces, ¿sí? ¿En por qué tú vine aquí, gringa? Por trabajar. Sí, por toma el dinero, te lo doy. El dinero es bueno. Y yo sé tu necesidad. Son $100, $200. Muchas gracias. Y el de $5 es propina, es you tip. Yeah. I thank you so much. You're mucho welcome. Gusto por conocerte tú. Oh, yeah. Mañana vengo para comer, sí, contigo. Está bien. Quiero que me prepares un desayuno. Uh-huh. Si puedes. ¿En qué quiere? Unos huevos. ¿Huevos? Sí. ¿Con frijoles? ¿Tortillas? Pero no hacen tortillas de mano. De las que sean. Sí, ok. Y mañana vengo, comemos y platicamos. Sí. Y no te preocupes, me llevo esta libreta, sí, yo le encontraré un cliente en Estados Unidos. Sí, sí. Yo la voy a vender, ¿sabes en cuánto la voy a vender? En $200. La voy a mandar para Estados Unidos. Sí, yo lo mando uno por Estados Unidos. Y alguien de Estados Unidos, un niño, puede aprender y va a decir, esto la hizo una gringa en México y yo tengo mi libro.
Esto tiene un valor muy importante porque fue hecho a mano por una migrante. O sea, tiene muchas cosas bonitas. Esto que hiciste es muy valioso. Y no vale 200 pesos, vale mucho más. Pero no quiero bien caro. No, pero la gente valora. Es bien barato, pero... Sí, es barato porque... Pero la gente después te va a pagar un poco más. Te va a decir, te voy a dar 500 pesos, 400 pesos y vas a encontrar mejores clientes. Ahorita lo das barato porque no te conocen. Cuando te conozcan... Aquí no. Solo que aquí en mi barrio, un poco más en Tunijín, un poco en San Vicente, un poco en Copa. Pero yo ando con todo. Me gusta andar, me gusta platicar. Yo ando allá en tierra fría, allá solito. Ok, bueno, me llevo esta. Yo te di los 200 porque dije que te los iba a dar. Estaba hablando en serio. Así que sí, te lo doy con mucho gusto. No estoy pensando, tú no vas a venir, yo hablo con él, le tengo él hecho mentira o algo así. Pero no, gracias a Diosito, muy amable de usted. Mucho, mucho gracias. No tengo palabras de cómo decir. Pero mucho gracias. Thank you very much por ayudarme. Me siento bien ahora. Okay. Sí, voy a comprar una cosa con mis animales. Para tus animalitos, para tus perritos, para que compres alimento, sí. Maíz y todo. Quisiera que me tradujeras lo que te voy a decir en inglés. Yo lo voy a decir en español y tú lo dices en inglés para terminar esta conversación. Les quiero mandar un saludo. I want to send my greetings to todos los seguidores de Radio Mojarra. To everyone who follows the Radio Mojado. Ok, estoy aquí en, ¿cómo se llama el pueblo? Zacalapa. Estoy aquí en Zacalapa y estoy muy contenta. I'm very happy to be here in my community, Zacalapa. Bueno, thank you very much. See you later, alligator. Thank you. See you after a while, crocodile. Gracias, me voy. Me llevo este. Sí, sí, esta sí. Fue la mejor compra que he hecho por $200. Bueno, muchas gracias. También me gusta. Has vendido una libreta en un buen precio porque te lo mereces. Sí, bueno, muchas gracias. Se dice, you deserve. I thank you very much. Lo mereces por tu trabajo. Muchas gracias. Porque todo el tiempo lo has hecho de corazón. Lo hiciste por ayudar y hoy vino una recompensa. Y a raíz de esto, si tú me autorizas, la gente te va a buscar y te va a pagar por tus libretas, ¿sí? Para los niños, para las escuelas. Yo quiero por todos, por los niños, por los grandes, por los viejitos, por todos. Porque mira, uno puede irse a YouTube, a internet, pero yo siento que comprarte una libreta tiene más sentido y lo repasamos una hoja todos los días, una hoja diaria, irlo palomeando y eso va a avanzar uno muy rápido. Yo aprendí inglés así porque alguien me apuntó que puso where, when, who, quién. When, cuando. Y así me ponían pineapple, piña, how much cost, cuánto cuesta, how many, cuántos son. Uh-huh. Y yo aprendí una libreta, lo poquito que hablo. Yo aquí con la gente escuchando. Así que me llevo tu libreta y la voy a vender en $200 en Estados Unidos. Y ese dinero haz de cuenta que te lo pagué yo por adelantado. Te lo di por adelantado. Okay, así que gracias. Tenemos un negocio. Bien, bueno, Wanda, usted, mucho gusto. ¿Cuál es tu Facebook? My Facebook is así. Rebeca. No, not tu face, tu. My Facebook. Sí. Rebeca Eli Fernández. Lo voy a poner aquí en el video. Yo soy el único Fernández. Ok, y lo demás de tu vida pasada, tu información personal. No estoy interesado en eso. Don't worry. Okay, para que no te sientas avergonzada ni no tengas nada que decir. Thank you. Thank you. We are in business. Thank you for coming to visit me. Mucho gusto. Yo voy a esperar. ¿A qué hora mañana te vas a venir? A las 9 de la mañana. Sí, estoy bien. ¿Sí? Bueno, mañana te veo. Entonces, vámonos para despedirme de Melquiades. Sí. Y tienes una casa bonita. Está limpia. Está ordenada. Es okay. Don't worry, be happy. Yeah. Everything is gonna be okay. Oh, yeah. Ya nos vamos, Melquiades. Vine a comprar esta libreta. Porque se me hace bonito lo que ella hace, que de aquí saca para
pues para comprar sus cosas. Exactamente. Así que a eso vine. Está bien. Y muchas gracias por permitirme compartir esto. Es algo bueno para ella, para que la gente le compre sus libretas y la conozcan. No se preocupe, para la otra que quiera usted venir, ya sabes. Sí, gracias. ¿Puedo estar con Juan? Ah, también. Sí, son mis camaradas, también mis amigos lo conocen. Y me hablaron de la historia, se me hace algo bonito, así que... Me despido, nomás venimos a hablar de su trabajo de ella, de su escritura, un poquito de Tennessee, que trabajaba en un restaurante mexicano. ¿Tú trabajas ahí en un restaurante mexicano? También llegué a trabajar en un restaurante mexicano. No tomas su lugar. Ahí lo conocí, pues. ¿Eras dishwasher? ¿O sí. qué eras? ¿O en la sala? ¿O qué hacías? ¿Yo? Sí. Primero yo tomé su lugar de él, él lava las trastes. Ah, de lavaplatos. Sí, lavaplatos. La cocina. Deje que ahí ella. Entonces, en tu lugar. Yo tomo su lugar, voy a salir. Yo tomo su lugar. Pero primero lavo las trastes. Porque... Después yo empiezo a aprender por preparar las botanas. Ok. Después me voy a preparar, aprendió cómo hacen la comida en la plancha. Sí, el grill. The grill. Bueno, nice to meeting you. You too, nice to meet you. You have a good day and you come back. Thank you. Gracias, Melquiades. Cuídate mucho y por aquí mañana voy a venir a ver si grabo un poquito el desayuno o algo. Ya le dije a ella. Perfecto. Para comprarles un desayuno y a ver qué más podemos hacer. Ok, perfecto. Y gracias por permitirnos compartir esto. ¿Qué horas? Como a las 9. De la mañana. Si se puede. Ok, perfecto. Aquí venimos, le dije que si me da la oportunidad. Y yo lo que quiero es que ella venda sus libretas, que la gente la conozca, que se ayuden. Y que tengan un ingreso. Esa es la razón de esto. Así que nos vamos. Muchas gracias. Vámonos, muchachos. Nos vemos y gracias. Cuídense mucho. Me llevo mi libreta de inglés y español. Gracias. Sí, sí, sí. Cuídate mucho. Gracias. Nos vemos, Melquiades. Gracias. Ok, muchachos. Tiene bonito color. ¿Vive gente? Sí. Es una bonita casa. Dije, ando buscando a la gringa. Sí, aquí la gente conoce yo como la gringa. Ya me vino a platicar. ¿Qué le dijo? Ah, muchas cosas, no cabe de la emoción. Dice, no tengo palabras. No, mire lo que compré. Sí. Yes, it's mío. Era mío, pero ya es de él. Y acabo de comprar una fotografía. Miren. Se la compré a Toñito. De ese nadie sabe. Pero chulada de fotos que hace muchacho. Le compré esta para encuadrar la de mi recuerdo de Chiapas. Y aquí le voy a poner mañana ya para que le ponga Toñito Zacalapa. Exactamente. Yo necesito tu recuerdo de la gringa de Zacalapa. Sí, mañana voy a llevarte esto para que le pongas ahí. A ver, aquí, ¿tienen pluma? Claro. Aquí quiero que le pongas Rebeca. Ponle tu nombre. Y tu firma y la fecha. ¿Hoy qué día estamos? A 27. Hijita, por ahí dejamos el 27 de qué, de... De febrero. De febrero. Ah, mira qué bonito cuadro. Cómo va la evolución, ¿verdad? Sí. Agua, cerveza. Agua, cerveza. ¿Cerveza? Sí. ¿Qué es, adivinanza o qué? Allá, elija la que le guste. ¿Y viniste a comprar para mañana para la comida? Sí. ¿Qué vas a hacer de comer mañana? Tu hijo... Blanquillos con frijol. Exacto. Sí, está bien. Con salchicha. Sí. Como sea. Perfecto. O picoso. Picoso. Yo también, porque mi hijo es picoso. Y vio todos los animales que ella tiene. Sí, sus gallinas, tiene perritos. Ardillas. Ardillas. Loro. Eres una belleza. Ay, muchas gracias. Ponle aquí. Recuerdo de Rebeca en inglés. Bueno, en español y en inglés, es ok. En español y en inglés. Dices que no cabe de la emoción. Sí, no cabe de la emoción. ¿Qué te dijo? Está feliz, está feliz. Ok, thank you. You're welcome.
All right. Me lo llevo como un recuerdo y este lo voy a mandar para Estados Unidos. Vas a ver que va a tener un valor agregado porque lo hiciste a mano. Sí, y eso los, vale todo, más. Aquí donde yo compro mis libretas ya. Aquí. Ahora puedes comprar muchas libretas ya. Sí. Todas las que quieras. Bueno, voy a estar aquí entonces. Me voy a quedar aquí con Juan. Ahí si ven mi camioneta. Aquí vamos a estar. Y mañana voy a las 9 al desayuno. ¿Sí? Pues voy a grabar a Toñito. Y voy a andar aquí lo de la panela. Y a ver qué hacemos. Ok, bueno. Okay. Ya voy a quedar allí con nosotros. Ok, bueno. Nice to see you again. You también. Por ahí vamos a ver si alguien va a trabajar el pan el día de mañana. Y lo grabamos. Porque acá todavía tenemos las panaderas que trabajan. Como era antes, con la levadura de jícara, pues diles. A mano y hornean en un horno con leños que ellos mismos perfecto. Ponen a calentar. Pues si es necesario me quedo un día más porque sí me gustaría hacerles un documental completo del pueblo. Uh-huh. Con las tomas aéreas, si se puede, la cueva, los oficios, la gente que he grabado. La Toñito es importante, sí, Rebeca sí, es claro, importante. Sí. Ustedes son importantes, José, o sea, las historias. También Juan, que se va a Canadá a trabajar. Todo eso es importante de un pueblo. Exacto. Tiene su propia identidad. Así es. Así que me echo esa fría. Me dijeron que agarraba una fría. Ah, ya. ¿Son cortesía de la casa o cortesía de Rebeca? De la casa. De la casa. My house. Radio Mojada. ¿Por qué será, será que los viajes dejan tantas alegrías? Los sueños se construyen nuevas vidas, buenos días. ¿Por qué será, será que tenemos tan planeada ya la vida? Si la vida es paso a paso, mira.